Bueno, para terminar la unidad 2 vamos a hacer este ejercicio. Dice conecta los puntos del 1 al 10. Entonces lo que vamos a hacer acá es unir los puntitos. Vamos a empezar. El primerito acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, vamos a ver ahora del 6 al 7. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ¿qué se forma? Se forma un libro. Entonces, vamos a escribir que se forma un libro. Book. ¿Y qué usamos con book? A o an. Usamos a. Entonces vamos a subrayar a. El siguiente, vamos a hacer un poco otro. Vamos a hacer este que está acá. Vamos a conectar otra vez los puntitos. Acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 6 al 7. 7, 8, 9, 10. Muy bien, a ver qué se forma. Se forma un borrador. A usted solamente le va a salir más lindo que a mí. Entonces, vamos a completar. Borrador era. Eraser. ¿Y qué usamos con eraser? A o an. Usamos an, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque empieza con vocal, con la vocal E. Subrayamos an entonces. Bueno, entonces en este ejercicio lo que tenemos que hacer es unir los puntitos y va a formar nuestros artículos del colegio. Después escribimos qué nombre, el nombre del artículo del colegio. Y luego por último subrayamos si le corresponde a o an. Bueno, después nos dice. Ordena las preguntas y las respuestas. Luego, dibuja el objeto. Vamos a ordenar. Bueno, acá está totalmente desordenado, entonces nos pide. Is what it. Empieza con what. Luego sigue. Is it. Vamos a hacer un poquito más. Entonces, what is it? What is it? ¿Qué significa que es? Ahí ya ordenamos. Después la respuesta dice school bag a its. Acá también hay que ordenar. Ordenamos así. It's. Acá está it's. Ahora que sí, a. Muy bien. School bag. Es school bag. It's a school bag. Es una mochila. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Dibujamos una mochila acá. Número 2. What it is. Este está casi ordenado. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos cambiar. Este ponemos acá. Y este ponemos acá. Así, igualito del primero. Esto también. Esto casi ordenado. Ponemos it's acá. Acá en el segundo. Y pencil acá. Pencil es un lápiz. Dibujamos acá un lápiz. Y hacemos también lo mismo con el tercero, le dejará ese que hagan ustedes solitos. Muy bien, terminamos la unidad 2. Ahora vamos con la unidad 3, que es colors, colores. Dice acá, follow and write. Sigue la línea y escribe. Vamos a seguir la línea, entonces voy a agrandar un poquito más. La línea primero muestra una B. Entonces vamos a escribir
una B. Vamos a escribir acá una B. B. Después sigue la línea L. L. Sigue la línea A. A. Sigue la línea C. C. Sigue la línea K. K. Y se forma black. Muy bien, entonces esta caminito va a pintar de color black, después color negro. Vamos a ver el segundo. Segundo. Empieza con Y. Ok. Sigue una E. Bueno. Después que sigue una L. Ok. Sigue otra L. Muy bien. Sigue la O. Y una W. Y se forma yellow. ¿Qué color es yellow? Amarillo. Entonces, esta línea que tenemos acá, que se va ahí, pintamos color yellow, color amarillo. ¿Sí? Tenemos varias líneas entonces. Lo primero que tenemos que hacer es seguir el caminito de las letras y escribir las letras acá. Vamos a enviar un poquito más acá este. Ahí. Este vamos a enviar más hacia acá. Bueno, y después de escribir las letras, entonces ya nos damos cuenta que formamos palabras y esas palabras son colores. Por ejemplo, yellow. Entonces, yellow, que sabemos que es color amarillo, ¿verdad? Vamos a pintar nuestro caminito de yellow. Y entonces así vamos a hacer con cada una. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colores tenemos para hacer. Bueno, vamos a hacer por el siguiente ejercicio. Bueno, dice, une con flecha las preguntas con las respuestas. Bueno, así como hicimos acá. Por ejemplo, este what is it? What is it? Es una pregunta. ¿Y qué pregunta es? Significa ¿qué es eso? Entonces nos dice what is it? ¿Qué es eso? Acá tenemos, por un lado tenemos it's a car, es un auto. It's blue, es azul. It's orange, es naranja. It's a notebook, es un cuaderno. 5. It's a balloon, es un globo. It's red, es rojo. It's black, es negro. It's a doll, es una muñeca. Muy bien. Y la segunda pregunta dice, what color is it? ¿Qué color es? Bueno, entonces, what is it? Vamos a unir con flecha con los objetos. It's a car, por ejemplo, un objeto. What is it? ¿Qué es? Es un auto. What is it? ¿Qué es? It's a notebook. Es un cuaderno. Muy bien. Después, vamos a hacer un poco el siguiente. La siguiente pregunta dice, what color is it? ¿Qué color es? Vamos a buscar color. Acá está, por ejemplo, uno. It's blue, es azul. Muy bien. Otro color, it's orange. It's red, it's black. Después tenemos, it's a balloon. It's a doll. Es un globo, una muñeca con
¿con qué vamos a unir? Con este. Entonces lo voy a dejar para que hagan solitos esa parte. Ahora vamos a irnos al siguiente ejercicio. Bueno, y por último vamos a hacer este ejercicio que dice Look and color, mira y colorea. Dice, what is this? ¿Qué es esto? Es una pelota, ¿verdad? Bueno, entonces ponemos it's a ball. Es una pelota. What color is it? ¿De qué color es? Vamos a pintar la pelota del color que queramos. Por ejemplo, si yo pinto la pelota de color rosado, entonces voy a poner it's pink. Pero si yo pinto la pelota de color, a ver, un poco azul, voy a poner it's blue. Entonces, cada uno va a pintar el color que más le guste y va a escribir acá el color que pintó. Vamos a ver un poco el siguiente ejercicio. What is this? ¿Qué es esto? Es un auto, ¿verdad? Entonces vamos a escribir it's a car. Es un auto. What color is it? ¿Qué color es? Entonces yo voy a pintar el color que a mí me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta rojo, entonces voy a poner it's red. Pinto de rojo y escribo el nombre, ¿verdad? Red. Entonces 3 y 4 van a ser solitos. Después tenemos este ejercicio que dice read, draw and color. Lee, dibuja y colorea. Lee. Dice it's a balloon. Es una pelota. It's red. Es rojo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a dibujar una pelota. It's a balloon. It's a balloon es un globo. No una pelota. Entonces dibujamos un globo ahora. Un globito. Después nos dice it's red. Es rojo. O sea que vamos a pintar nuestro globo de color rojo. Muy bien. Después dice acá, it's a ruler, es una regla, it's yellow. Dibujamos una regla. Una regla. Y después dice, it's yellow, es de color amarillo. Entonces pintamos yellow. Muy bien. Y así vamos a dibujar cada uno lo que nos pide acá. En el último, en el 8, dice, it's Hamilton, he's pink. Hamilton es nuestro cerdito de nuestro libro. Entonces vamos a dibujarle a Hamilton, a nuestro cerdito, y pintamos de color pink. Es el número 8. Y nuestra última página nos dice colorear los objetos, color the objects. Dice acá, it's brown. Brown era marrón. Pintamos nuestro libro de marrón. It's pink. Pink rosado. Pintamos nuestra muñequita de color rosado. It's green. Nuestro bolígrafo de color green. Pintamos blue, balón blue, yellow, yellow car, orange, orange notebook. Pintamos de esos colores. Color the boxes. Ahora coloreamos nuestras cajitas de acá. Use the code. Usa el código para eso. Dice, what is it? Rojo. What color is it? Purple. What is it? Pintamos de red. Entonces, pintamos de red. It's a car. Pintamos it's a pencil. Pintamos it's a ball. Pintamos it's a balloon. Y it's a book. What color is it? Pintamos it's pink. Ahora voy a pintar de purple, color lila. It's pink. Pintamos de purple. Después tenemos it's blue, purple. Le voy a mostrar cómo vamos a hacer este.
todas las cajitas que, acá, los cuadraditos, que tengan objetos adentro. Por ejemplo, car, pencil, book, balloon son objetos. Bueno, todos esos pintamos de red, los objetos. Y después tenemos los cuadraditos que dentro hay colores. Por ejemplo, adentro de este blue, adentro de este green, ¿verdad? Bueno, todos los cuadraditos que dentro tienen colores vamos a pintar de purple. ¿Sí? Y con esto terminamos.